Secuestrada. ¿Me das un zumo de manzana y frambuesa para llevar? ¿Llevar a dónde? Al trabajo. Ya voy tarde. Vale. ¿Sabes ya lo de esta noche? Sí, saldré temprano. Ya está todo organizado. ¿En tu casa a las 5? Sí, mi padre y Kim se irán a casa de mi tía, así que todo saldrá de perlas. Bien, se lo diré a Bella. No, yo se lo diré. Tú hazme mi zumo. Yo debería afinar un poco más. Sí, tal vez. Bella, ¿te viene bien lo de esta noche? Esta noche vamos a ensayar. Oh, es verdad, se lo prometí a Nate. Pues cancélalo. Siempre debemos estar juntas en luna llena. Si quieres, puedo inventarme una excusa. ¿Podemos aplazarlo? Sí. Ha sido fácil. ¿Es lo mío? Ajá. Muchísimas gracias. Nos veremos esta noche. No os retraséis. Hasta luego. Os tomáis esto muy en serio. Espera hasta que intervenga Luis. ¿Dónde está? ¿Ha faltado al ensayo? No lo sé. Seguro que estará inventando algo. Se está exhibiendo para ti. Me siento halagada. Oye, ¿lo has arreglado con tus padres? Sí, vamos a dormir todas en tu casa. Creo que no vamos a dormir mucho. ¿Qué hace aquí Will? Siempre está visitando este sitio. ¡Hola, Will! ¿Está Ronnie dando guerra también? ¿Qué tiene de particular? Que esta noche hay luna llena, y eso los excita. Todas las criaturas pierden la brújula durante la luna llena. Conozco esa sensación. Hasta luego. ¿Te apetece un zumo? No, gracias. Me voy a casa a descansar. Anoche no pude dormir. Estuve pensando en Mako. Oh, no lo has superado. Aún parece tan real. Oye, ya lo hemos hablado. Te golpeaste y te lo imaginaste todo, así que tienes que superarlo. Oye, si no puedes dormir, ¿por qué no me llamas y hablamos? ¿A medianoche? Sí, cuando quieras. Esta noche dormiré en casa de Cleo, así que me la pasaré hablando. Sí, ya me imagino. Tienes mi número, úsalo. ¿Estás ocupado? Nunca lo estoy para ti. Por favor. No, de verdad. ¿Por qué no salimos esta noche? Tú y yo solos, a un lugar tranquilo. Podríamos comprar una pizza y ver la puesta de sol en la playa. Eso sería maravilloso. Pero te olvidas de un pequeño detalle. Luna llena. Creía que lo teníais superado. No, aún debemos tener cuidado. Pues yo me quedaré a tu lado. Gracias, pero esta noche ya he quedado con las chicas. Vamos, Kim, a este paso nunca llegaremos a casa de la tía Val. Estoy con el equipaje. Solo será una noche. Tú también deberías venir, Cleo. Ya lo sé, papá, pero si no repasamos esto, nunca nos pondremos al día. No se preocupe, estaremos tan pendientes del repaso que no notaremos que usted se ha ido. Ya, seguro. Ah, tú estás de broma. Ni soñarlo. Si no puedo llevar esto, no pienso ir. No trabajéis demasiado, chicas.
No se preocupe. Y eso completa el repaso. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿De qué? De lo bien que mientes. ¿Mentir? Por favor, yo estiro la verdad. Oh, vale, pues se te da mejor estirar la verdad que a mí. No seas tan modesta, tú le hiciste pensar a Will que se había vuelto loco en Mako. Sophie, son más de las 5, tu turno ha terminado. Lo sé. Haces un buen trabajo, ¿sabes? Así que no tienes que impresionarme. Vale. Pero yo no hago nada. Oye, si quieres salir con Ricky, yo me quedaré encantada. Es igual, esta noche es luna llena y ella... ¿Ella qué? No está disponible. ¿Qué tiene que ver la luna llena? Nada. Deberías irte, te veo mañana. Perdona, estaba pensando en la cueva de Mako. ¿Aún le das vueltas a eso? Es que me pasó algo allí. Todo ese sitio cobró vida. Ya lo hemos hablado. Pero he recordado lo de mi linterna. Vi cómo la cascada se la tragó. Debes concentrarte en tu entrenamiento para ser el mejor buceador que puedas llegar a ser. Esa es nuestra meta, ¿vale? Vale, pero es que parecía tan real. No lo fue. Pasa página. Haré un plato de pasta. ¿Tienes hambre? Bastante. Puedes venir a echarme una mano si quieres. Quizá más tarde. Hay algo que quiero terminar. Tenemos que impedir que entre la luz, pero ¿cómo impermeabilizamos tu casa? Mientras tapamos todas las entradas deberíamos estar atentas. Por si acaso he cerrado la llave de paso del agua. Ay, genial. Ahora tengo sed. No empieces a agobiarte. Porque haya luna llena no significa que el tentáculo venga, ¿verdad? Tal vez sí o tal vez no. ¿Hay alguien en casa? Tranquilas, chicas, soy yo. Vengo de Mako. ¿Y quieres una medalla o...? Tal vez. He montado allí mi cámara. Tengo el estanque vigilado desde la salida de la luna llena hasta su ocaso. ¿Genial? Sí, así sabré cómo actúa ese duende y después agarraré su acuoso trasero. ¿Y eso impedirá que el tentáculo nos ataque esta noche? No. Vale, faltan 10 minutos para que salga la luna. ¿Tienes que hacer eso? Sí, sí, así estaréis alerta. Confía en mí, ya lo estamos. Voy a ver quién es. ¿Estás segura? Podría ser... No creo que el tentáculo tenga tan buenos modales, Bella. ¡Ya voy! ¡Will! Hola, Cleo, ¿está aquí Bella? Ella dijo que estaría. Sí, está. ¿Y puedo verla? Hola. Dijiste que te llamara. Sí, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar contigo fuera, en privado? Sí, claro. Bella, ¿estás segura? Sí, sí, serán unos minutos. Pero, ¿se da cuenta de lo que hacemos aquí? Pierde la cabeza cuando lo ve. Nunca había visto a nadie tan insensato.
¿Qué es tan urgente para venir a verme? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Claro. Aquella noche había luna llena y cuando desperté no pude encontrar mi linterna en ninguna parte, pero ya sé dónde está. Oh. Creo que se la tragó la cascada que apareció. Verás, yo no termino de... Creértelo, ya lo sé. La linterna seguía desaparecida al día siguiente. No pude encontrarla. Podría ser cierto. Quizá la cueva se volvió loca. Will, olvídalo. No, volveré allí esta noche para ver si la cueva hace lo mismo. ¿Esta noche? Sí, ¿por qué no? ¿Por dónde empiezo? Ahí fuera, tú solo y de noche. De eso se trata. No voy a ir solo. Quiero que me acompañes. No debiste dejarle entrar. Yo no lo hice, fue Bella, Ricky. Debiste deshacerte de él. Chicas, por favor, es hora de empezar en... 5, 4, 3, 2... ¿Qué tarda tanto? Ya volverá. Eso no es normal. Las tuberías tienen mucha presión. ¿No has cerrado la llave de paso? Desde luego. Tenemos compañía. Luchar contra eso no me divierte. Date prisa, Bella. Hay luna llena, la visibilidad será magnífica. Será más fácil por la mañana, después de haber dormido. Tengo que volver. Ven conmigo, por favor. No, no puedo. No lo entiendo. Dices que vas a ayudarme, pero cuando te pido apoyo, me miras como si estuviera chiflado, igual que los demás. ¡Will! ¡No es así! ¡Olvídalo! ¡Bella! ¡Bella! ¡Will! ¿Qué ocurre? Se ha ido. Cayó al agua. Creo que no nada muy bien. ¿No te habrá dicho que se iba a buscar una pizza? Porque comé como una niña pequeña. No pudo irse tan deprisa. La habría visto. Te quedaría sorprendido. Por ejemplo, mi hermana tiene mil formas para escaquearse del trabajo. Probemos con su móvil. Se lo ha dejado aquí. ¿Y también su bolso? ¿Por qué no os lo tomáis en serio? Porque la conocemos y siempre hace estas cosas. ¿De verdad? Pues claro. Y ahora, Will, no queremos entretenerte más. Seguro que dentro de un rato te llamará y os reiréis de esto y ya está. Vamos. Decidle que me llame en cuanto vuelva. Si no contesto, estaré en la isla de Mako. ¿Mako? Se lo diremos. Adiós, hasta luego. Eso se la ha llevado. Debemos ir allí. Ni hablar, es muy peligroso, iré yo. No, solo tardaremos unos minutos. Tú intenta parar a Will. Cleo... ten cuidado. ¿Estás preparada? Yo tampoco. ¿Nos estará esperando? Lo averiguaremos.
le está haciendo? La está transformando en agua. ¡Vela! ¡Vela! ¡No! No sabemos dónde acaba Vela y empieza el tentáculo. Sujétala, no permitas que se la lleve. Oye, Will, oye, las chicas han ido a por Vela, así que no te preocupes. ¿Has venido para decirme eso? Sí. ¿Sigues queriendo ir a Mako, verdad? Sí, hay algo que necesito comprobar. No puede esperar, está anocheciendo. Estoy impaciente, no podría dormir aunque quisiera. Dile a Vela cuando vuelva que me he ido. ¿Por qué no se lo dices tú? Porque las chicas odian a los mensajeros. ¡Sigue sujetándola! ¿Qué le hace esa cosa? No lo sé, pero si ella se transforma, desaparecerá. No quiero pensar en eso, Ricky. No puedo sujetarla eternamente. La luna. Tenemos que sujetarla hasta que pase la luna. ¿Y si ya fuera tarde? Will, no tienes por qué ir. ¿Intentas impedírmelo? ¿Hay algo en Mako que no quieres que yo vea? No. Entonces me voy. Voy contigo. Por si volvieras a ver cosas raras. ¡Aguanta, Vela! ¡Cleo! ¡Ahora no, Ricky! ¡Cleo! ¡Oh, no! Vela, soy yo. No responde. ¿Puedes oírme? Vela, por favor. ¿Qué le habrá hecho esa cosa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oh, quiero volver. ¿Qué? Volver a donde estaba, al agua. ¿Por qué? Al principio me asusté. Y luchaba, y luego me trajo aquí y se me pasó. Me sentí segura, como si estuviera en casa. Menuda casa. ¿Me sentía bien? Ya, como una presa hipnotizada por la araña. Te estaba transformando en agua. No me dolía. Oye, si quieres volver, no te prives, pero yo me largo. Chicas, mirad. ¡Ten cuidado ahí arriba! Tenemos que nadar. ¡Ten cuidado ahí arriba! Ya te había oído. Ya, solo quería asegurarme. Qué raro eres. Lo sé. Fui al médico, pero no tengo cura. ¿Ves? Nada raro. Hemos perdido el tiempo. Ahí está. ¿Qué? Mi linterna. ¿Y qué? Está incrustada en la roca. Eso significa que se convierte en una cascada como yo pensaba. No, tal vez se te cayera dentro de ese pequeño agujero. Y aún funciona un mes después de dejarla aquí. ¿Cómo puede funcionar aún? Las pilas pueden durar mucho tiempo. No. Este lugar está vivo. Y puedo demostrarlo. ¿Con qué ha encontrado su linterna? ¿Y qué? ¿Y qué va a hacer Will con ella? ¿Qué puede hacer? Podría culparme a mí por no ayudarle. Menos mal que Louis le acompañó. Si no, Will habría visto muchísimo más. ¿Está listo? Sí, casi. ¿Alguien quiere palomitas? Ricky, ¿podrías tomarte esto un poco más en serio? Me gustan las palomitas en el cine. Pues espero que esta grabación no os alucine. Ponla de una vez. Vale. Por fin podremos ver lo que os ha pasado a vosotras, chicas. Ya. Y en cuanto lo analice, buscaremos una forma de controlarlo. Vale. Vamos allá.
¿Se va a ver así? No. No, 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 no. ¿Qué ocurre? Debe de haber habido muchas interferencias electromagnéticas y se ha borrado el disco duro. ¿Y no tienes nada? No. Esto lo he visto antes. ¿Dónde has pasado la noche? Te dije que tenía cosas que hacer. Déjame adivinar, has ido a Mako. Me conoces muy bien, hermana. Eres más testarudo que una mula. Tranquila, no me saltaré el entrenamiento. Acabarás quedándote dormido bajo el agua. Ya descansaré más tarde. Quítate esa cueva de la cabeza. Ya, ya, ya. ¿Qué llevas aquí, ladrillos? Unas muestras de roca. Podría entenderlo si fuera algo valioso, pero... No, solo unas piedras. La encontré en aquella cueva. ¿Te gusta? No tendrás que comprarte una nueva. Esto significa que lo que me pasó fue real. Esa cueva está viva. ¡Viva! No haces más que repetirlo, es embarazoso. ¿Y cómo explicas esto? No me molestaré en hacerlo. Tú viste dónde lo encontré. Díselo. Bueno, Will... No, no lo vi, no... La luna llena convierte la cueva en algo siniestro. Deja eso de una vez. Ahora no. No estoy loco. Algo siniestro pasa en Mako y no me rendiré hasta que descubra por qué.